Usted se pregunta cómo se paga el aguinaldo, cómo se hace el cálculo de acuerdo a lo establecido por la ley. Le contamos que si usted ha trabajado en la misma empresa de 1 a 3 años, es lo que corresponde al salario de 15 días. Así se hace el cálculo. Ahora, si usted ya lleva entre 3 y 10 años laborando en el mismo lugar, es lo correspondiente al salario de 19 días. Si usted lleva 10 años o más trabajando en el mismo lugar, pues entonces le corresponde el salario de 21 días. Esta es información que nos comparte el Ministerio de Trabajo, lo que está establecido ya a través del Código de Trabajo. Pero si usted también tiene alguna duda, si no sabe cuánto es exactamente lo que le corresponde, se puede comunicar directamente con ellos para que le hagan el cálculo muy puntualmente, ya teniendo en cuenta lo que usted gana. Y seguimos con este tema. Hemos hecho un ejemplo para nuestros amigos televidentes tomando como base el salario mínimo de $300. Por ejemplo, observamos los datos en pantalla. Si usted tiene de 1 a 3 años laborando para la misma empresa, es el aguinaldo que corresponde a un salario de 15 días, es decir, $150. Y por ejemplo, de 3 a 10 años es el de 19 días de trabajo, lo que se traduce en $190. Y el tercer ejemplo, siempre con un salario de $300, si tienen 10 años o más de trabajar en la misma empresa, el aguinaldo que le corresponde es al de 21 días, lo que se traduce en $210. Así, a manera de ejemplo para nuestros amigos televidentes, para que se hagan una idea de cómo le va a corresponder este aguinaldo, que se debe entregar entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año. Y también, ya lo mencionaba Célida, se puede comunicar con el Ministerio de Trabajo para verificar y también que le hagan el cálculo de cuánto le corresponde. Exactamente.